Bueno, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Sandra Schieroni y yo soy la vocal gremial docente del Consejo Provincial de Educación. Nos encontramos en la localidad de San Carlos de Bariloche, iniciando aquí un recorrido que va a ser en toda la provincia con las asambleas de titularización de ingreso a la docencia en educación secundaria. Pasamos al siguiente espacio curricular, código 3100, artes visuales, educación plástica, educación artística. Para la materia antropología cultural, ¿hay algún otro interesado? Vamos a ir llamando por orden de venia. Desde el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia de Río Negro, les damos los buenos días. Me acompaña Pablo Núñez, vocal gubernamental del Consejo Provincial de Educación, Sandra Schieroni, vocal docente del Consejo Provincial de Educación, y quien les habla, Omar Ribodino, vocal gubernamental del Consejo Provincial de Educación. Nosotros vamos a ser, en este caso, los responsables de este concurso. Está enmarcado en definiciones políticas de nuestra conducción central que en el marco paritario ha acordado los ingresos en cada uno de los niveles y modalidades, ya habiendo transitado las asambleas en febrero de nivel inicial y nivel primario y hoy concretando educación secundaria. Es un logro gremial más que importante, más que significativo, no solo por la instancia de estabilidad laboral, sino también por la cantidad de puestos de trabajo que hoy empiezan a ponerse a disposición de los compañeros trabajadores y trabajadoras de la educación de la provincia de Río Negro. Realmente, para el Ministerio es una gran alegría poder, después de mucho tiempo, poder titularizar en el nivel medio la cantidad de cargos que hoy se están poniendo en asamblea. Realmente es una alegría porque estamos dando la estabilidad a los docentes de nivel medio y estamos dando la estabilidad en cargos de la Escuela Secundaria Río Negro, cosa que hace, creo que desde el año 89, que no se daba que los cargos de la escuela secundaria quedaban estables, titulares. Es un logro gremial histórico porque hace muchos años que no se hacen asambleas de ingreso a la docencia en educación secundaria y también por la cantidad de horas, 50.000 horas y más de 4.200 puestos de trabajo a los cuales podrán ingresar los compañeros y compañeras de toda la provincia. Después de San Carlos de Bariloche, que vamos a estar los días miércoles, jueves y viernes. La semana que viene vamos a estar en la zona del Valle, en Cinco Saltos y en la ciudad de General Roca, Fiscal.